entre mujeres guerreras. Esta que te habla es tu hermana en Cristo y pastora por la gracia del Señor, Miriam ortileco de quien como siempre te acompaña cada viernes desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por aquí, ¿verdad? De la página Conversando entre Mujeres Guerreras por Facebook Live, le envío saludos cordiales a cada una de esas mujeres guerreras que siempre se conectan a través de ese espacio, esa página y a todos los grupos que lo comparten. También envío saludos cordiales a toda esa amada audiencia de Faro de Santidad que están siempre conectaditos a través de la página de Faro de Santidad en Facebook y también a través del Faro Chat. Así que todas esas vidas que están ahí viéndonos a través de la aplicación móvil de Faro de Santidad en esta mañana del Señor, le envío saludos cordiales y le invito a que corra la voz porque ya comenzó el programa conversando entre mujeres guerreras. Hemos recibido, ¿verdad? En, en la Durante la semana, siempre esas damas, ¿verdad? Que se conectan a este espacio y, ¿verdad? Se gozan de la palabra del Señor y los temas que aquí se traen también, ¿verdad? Y de esa audiencia en general, ¿verdad? Que hombres guerreros, señores, ¿verdad? Caballeros que comparten esta bendición con otros. También saludamos a toda esa audiencia que siempre está conectadita ahí a través de la radio en la frecuencia 101.1fm 1660am y también a través de Roku en Faro TV por Roku. Así que todas esas diferentes plataformas y medios sociales que el Señor ha permitido para expandir su palabra, puedes conectarte viernes tras viernes aquí en tu programa conversando entre mujeres guerreras en vivo para que puedas gozarte de la hermosa bendición que Dios trae cada viernes para tu vida. Y te recuerdo que luego de este programa, si quieres ver nuevamente la retransmisión de este espacio, puedes conectarte en el canal 60.1 en tu antena local, 60.1 los martes a las 8 de la noche y puedes conectarte en el programa conversando entre mujeres guerreras. Así que si te lo perdiste el viernes... Luego lo puedes volver a ver el martes, los martes a las 8 de la noche. Y envío saludos cordiales también a mi amada familia guerrera, ¿verdad? De sangre. A mi esposo Pedro de Jesús, que siempre hace posible la transmisión de este espacio. A mis hijos Jeremy Rochelli, que están por ahí también en los estudios. Y también, ¿verdad? A mi madre biológica, mi hermana María Paola. ¿Verdad? Y también a mi madre espiritual Carmen Matos, que siempre está conectadita también por ahí, ¿verdad? En el espacio, conversando entre mujeres guerreras. Así que, ¿verdad? Envío saludos a toda esa amada audiencia, ¿verdad? Y a todas esas personas, ¿verdad? Que están ahí siempre conectadas. De, también tenemos, ¿verdad? Esta oportunidad que queremos aprovechar para recordarle a todas esas mujeres guerreras que ya abrió Princess Kingdom Boutique la boutique para las princesas del reino. Así que si tú eres mujer, no importa la edad, si eres verdad una jovencita, una mujer de edad más madura o una señora, ahí hay una pieza que está esperando por ti. Allí tenemos trajes, faldas, faldas largas, a las rodillas, faldas maones, a camisas, eh, tacones, eh, carteras de marca, como verdad, guess, eh, Gucci, eh, Coach, cartera, ¿verdad? Tommy Alfinger. al Carteras eh, de todas las marcas y colores tenemos allí, ¿verdad? Michael Kors, esperando por ti. Perfumes, eh, spray, ¿verdad? Podéis preparar el cuerpo. Y mucho, mucho más. También hemos traído un inventario. Especialmente para esta temporada que se acerca ahora en febrero. Que es la temporada, ¿verdad?, del mes eh, que muchas personas eh, conmemoran como el mes del amor y la amistad. Porque también, ¿verdad? Ese amor en pares al Señor. ¿Verdad? También lo hizo y es parte, ¿verdad? Así que para todas esas personas que están ahí siempre buscando qué detalle especial le van a regalar a su ser amado, tenemos, ¿verdad? Una mercancía que hemos traído también para los caballeros. Así que si tú eres un hombre guerrero y quieres verte elegante, allí tenemos camisas para ti de todos los colores, en diferentes tallas, corbatas en combinación para cada una de esas camisas. Cartera, ¿verdad? Wallets, debo decir para caballero Marca Gucci. Y también tenemos relojes para ti. Así que te espero. Así que no hay excusa, tanto para damas como caballero. Tenemos algo, ¿verdad? Un detalle. Una pieza que te hará lucir elegante. Así que te espero en Princess Kingdom Boutique, que estamos ubicados aquí en Villa de Loíza donde en la misma cera de faro santidad, en la esquina de la emisora, en la acera. De Faro de Santidad de la Esquina va a haber un local pintado de rosa. Esa es la boutique Princess Kingdom Boutique, que está abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que aprovecha, pasa por allí, que ahora mismo está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Allí en Princess Kingdom Boutique serás tratada como toda una princesa del reino. Porque, ¿verdad? Princess Kingdom Boutique es la boutique para las princesas del reino. Porque tu mujer. Tú, sí, tú que me escuchas, tú eres una princesa del reino. Princesa Kingdom Boutique, la boutique de las princesas del reino. Así que en esta mañana poderosa del Señor, ¿verdad? Quiero ahora darle entrada, ¿verdad?, a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que me gustaría que aquel que está conectado en esta mañana, a través de los diferentes medios que el Señor ha permitido en esta mañana, para, ¿verdad?, recibir ahora esa palabra que Dios ha depositado, ¿verdad? En mi espíritu, ¿verdad? Así que me gustaría que me acompañara a buscar la palabra del Señor. Y el texto bíblico base en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 25, verso 13. Mateo capítulo 25 y verso 13. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis. El día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Repetimos, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te presentamos un programa más de conversando entre mujeres guerreras, Señor. Te pido, Señor, amado, que seas tú hablando a la vida, Señor, Padre Santo. Padre Celestial, que seas tú quitando, Señor, mi humanidad. Que seas tú poniéndote, Padre Celestial. Padre, que seas tú hablando, Señor, a la vida. Que seas tú, Señor, ministrando, Señor, a través de cada palabra, a través de cada texto bíblico, Señor. Impacta los corazones, Jehová Dios mío. Señor, las vidas quieren escuchar, Señor, en esta mañana. Padre Santo, tu voz, Señor. Quieren escuchar el mensaje, Señor amado, que tú has traído para cada uno de ellos, Señor. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me permites, Señor, de transmitir, Señor amado, eso que tú has puesto en el corazón para compartir con tus hijos, Señor, con tus hijas en esta mañana. Padre, glorifícate, Señor, a través de esta palabra. Yo solamente me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra porque solo a usted le pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta mañana, poderosa el Señor, ¿verdad? Antes de darle entrada. A lo que es de lleno al tema gloria a jesús el señor ministraba a mi vida verdad orando en esta madrugada y dentro de verdad de, de esto que quiero traer en esta mañana eh, me gustaría hacer un paréntesis Oye, verdad todo aquel que sigue este programa regularmente sabe que este programa verdad trae temas espirituales temas que afectan el diario vivir pero también trae verdad temas de interés temas verdad eh, tanto para la mujer cristiana como ¿verdad? para la familia en general y diferentes temas verdad que, que atañen ¿verdad? a lo que es la comunidad cristiana y en muchas ocasiones verdad cuando el señor eh, toca mi corazón para traer todos esos diversos temas así se traen como los testimonios que se están trayendo verdad eh, también recientemente estamos trayendo una serie de verdad de testimonios y en el día de hoy teníamos una persona que estaba invitada para traer verdad eh, y compartir eh, un testimonio que próximamente estará con nosotros, pero tuvo unos inconvenientes y no pudo, ¿verdad? Eh, llegar aquí en el día de hoy. Y yo le decía al Señor, porque ¿verdad? Eh, yo hablo con papá eh, con, ¿verdad? Con, con esa confianza. Y yo le decía al Señor, y Él lo sabe, ¿verdad?, que, que cada vez que yo me siento aquí, esta responsabilidad es tan grande que yo tengo que venir aquí, ¿verdad?, con, con eso que el Señor ha puesto en mi corazón, con eso que Dios ha inquietado para hablar y si no hay un tema verdad eh, dirigido por el Señor pues se eh, trae un recurso para un testimonio pero nunca verdad eh, se viene a improvisar porque esto es serio cuando nos sentamos aquí verdad en estos estudios de la televisión o sea allá en, en lo que es la radio verdad toda persona que se convierte en un mensajero de la palabra del Señor tanto mujer como hombre Sabe que tiene una responsabilidad donde llega a las vidas a través de esa palabra que, ¿verdad? que estás llevando a través de esos diferentes medios. Y ¿verdad? Por eso yo siempre he sentido esa responsabilidad en mi corazón, ¿verdad?, con el Señor, de que cuando yo voy a traer un tema, ¿verdad?, que sea dirigido por el Señor, que si en un momento determinado, ¿verdad?, no hay un tema espiritual, pues se trae un recurso, como bien dijo ahorita. Sino pues el programa, inclusive, cuando a veces no hay un tema. Verdad, eh, dirigido se pone grabado y muchas veces las vidas se edifican con esa palabra que ya Dios ha dado un momento dado y se pone grabado. Pero nunca, verdad, me siento aquí a, a inventar, a improvisar, a sacarme de la manga producción. Esto es serio y yo verdad recalco esto porque hay veces que que los espacios se utilizan, verdad, eh, a lo mejor en muchas ocasiones eh, para, verdad, a lo mejor en el fin eh, no todos, ¿verdad? Pero a lo mejor alguna persona, si tiene un, una, un pensamiento, ¿verdad?, de que el espacio se utilice con el fin de ser visto, de ser conocido, de, de, ¿verdad? de tener algún tipo de, de, de fama en el ambiente cristiano, promoción, eso está incorrecto. Porque aquí el importante es Dios. Aquí, ¿verdad?, ni siquiera, ¿verdad?, que el que se sienta a llevar el mensaje, el importante, el importante es el Señor. Y yo estoy muy consciente de que aquí lo importante, ¿verdad? Nunca ser yo siempre el Señor. Y cuando traemos esos temas, ¿verdad? Que sean dirigidos por el Señor. Eh, y esta madrugada orándole yo al Señor, yo le decía al Señor, ¿qué voy a llevar? ¿Qué mensaje voy a traer a la audiencia? Ya que el recurso que estaba invitado, ¿verdad? Eh, tuvo un improviso, un contratiempo y canceló. Y yo le decía, Señor, tú sabes que, ¿verdad? No tengo un tema preparado. Por cuanto ya había un recurso agendado, y yo no soy persona de improvisar. Yo no busco, ¿verdad?, eh, sacar nada de la manga production. Y, y no me gusta, ¿verdad?, como otras personas eh, crean, ¿verdad?, espacios para hacerse conocido. Sino yo lo que hago es traer, Señor, lo que tú me das. Y en esta mañana, eh, eh, mientras yo oraba y oraba, ¿verdad? como es en el tiempo cuando Dios quiere, ¿verdad?, hacerte sentir esa, esa palabra que Dios va a depositar a las cinco y media de la mañana, para ser exacto. Esa voz del Espíritu Santo me dice: habla, me dice, habla que es orando y velando que los quiero. Habla que es orando y velando, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí en ese momento, cuando yo siento esa voz del Espíritu Santo que me habla, que me da esa, esa, esa verdad, esa conversación, esa confirmación, esa palabra del tema que se iba a traer. Tengo verdad que, que decirles, y estoy ante la presencia del Señor, verdad que en ese momento siento esos ríos de agua viva y esa presencia de Dios sobre mí y esos deseos de llorar que tú no puedes contener, que tú sabes que es el Espíritu Santo, verdad, eh, acariciando tu vida que está sobre ti cuando imparte esa palabra. Y Dios me, verdad, me inquietaba a través de su Santo Espíritu, que es velando y orando, que Él quería que le llevara a mi pueblo, verdad, al pueblo de Dios esta palabra. Yo sé que en muchas ocasiones, ¿verdad, mis amados hermanos? En diferentes instancias de la vida, ¿verdad? En diferentes programas o en diferentes lugares donde usted ha escuchado la palabra del Señor. ¿Cuántas veces en los años, ¿verdad?, que usted lleva en el caminar del Señor, usted ha escuchado de la importancia de orar y velar. Pero mientras más, ¿verdad?, vemos que se acercan los acontecimientos en lo profético del Señor, es cuando más, ¿verdad?, el Señor quiere que estemos. ¿Verdad? Acercándonos, buscándose, ¿verdad? Ese, ese, ese rostro y esa presencia de Dios en todo momento. Y, y el Señor me inquietaba en esta madrugada que hablara, que era orando y velando, orando y velando que Él nos quiere. Y me llevaba a estos textos, como Mateo 25, verso 13, y otros que voy a estar compartiendo en esta mañana con cada uno de ustedes. Y creo, ¿verdad? Eh, com Comentarles o, o hablar, ¿verdad?, de todo corazón. Cuando el Señor entrega una palabra, cuando el Señor nos habla a través de una prédica, un mensaje, a través, ¿verdad? De un estudio bíblico. A través de diferentes maneras. Porque el Señor habla de diferentes maneras. Aún a través de una alabanza. Dios puede administrar una vida. Dios, ¿verdad? nos habla porque en su infinita misericordia, como Él nos ama, Él quiere que nos corrijamos, Él quiere. ¿Verdad? Que entremos por esa senda. Él quiere que no nos perdamos. Él quiere, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas. Y, ¿verdad?, en esa infinita misericordia es que Él nos dirige, es que Él nos habla, es porque Él nos ama. Cuando Dios nos habla, nos da una instrucción, nos amonesta o nos dirige hacia un tema, ¿verdad?, sea cual sea el que nos permita el Señor escuchar, tenemos que entender que Dios no lo hace para, ¿verdad?, andar con un garrote para darnos, verdad, golpearnos, para maltratarnos, él lo hace para que nosotros podamos adquirir, verdad, esa sabiduría del cielo y esa corrección y poder, verdad, poder entrar, debo decir, poder entrar en, en ese, en esa senda, en ese camino en el cual nosotros cada uno debemos andar y en esta mañana el Señor recordaba que es velando y orando que él quiere y decía háblale, háblales que es orando y velando que los quiere el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y sabemos, ¿verdad?, esta palabra que también se encuentra en la parábola de las diez vírgenes. Y voy a darle lectura en esta mañana al capítulo 25 de Mateo completamente. Parábola de las diez vírgenes. Y la palabra del Señor se lee nuevamente en el nombre del Padre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas serán prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando escuchamos esta, esta parábola de las diez vírgenes, y vemos como el Señor lo compara con una lámpara donde, ¿verdad? En ese tiempo antiguo se le echaba ese aceite para alumbrar, ¿verdad? El camino, para alumbrar el lugar donde ellos estaban. Y para, ¿verdad? Mientras ellas estaban ahí despiertas, estaban orando, eran prudentes y estaban esperando al esposo, ¿verdad? Estaban esperando a su Señor. Aquellas, ¿verdad?, que no eran prudentes, que eran insensatas, ¿verdad?, que podríamos decir en estos tiempos eh, fueron irresponsables. No buscaron ese aceite para llenar sus lámparas y esas lámparas se apagaron. Y cuando vino el esposo, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Esto lo podemos comparar al tiempo actual. Estamos en el año 2022, que el Señor nos ha permitido llegar a este tiempo. Y esto, ¿verdad?, nos compara con la lámpara de nuestra vida. Ese aceite simbólico es la oración, es la vigilia, es la búsqueda de la intimidad con el Señor. Donde si nosotros no tenemos esa comunión íntima con el Padre, no estamos entonces haciendo la función de las vírgenes prudentes. Entonces nos estaremos comportando como las vírgenes insensatas. Y cuando habla de virgen insensata no solamente se refiere al término de mujeres, sino tanto hombre como mujer puede ser prudente o puede ser insensato, porque estamos hablando en cuestión de la búsqueda con el Señor en nuestra vida. Y estamos hablando de que esa lámpara de aceite, como vuelvo y te comparo en esta mañana, es la lámpara de nuestro corazón, es la lámpara de nuestra vida, es la lámpara de nuestra búsqueda con Dios, es la lámpara de nuestra vida espiritual con el Señor, donde nosotros cada día tenemos que sacar de madrugada todos los días un tiempo para orar, para tener esa búsqueda, esa intimidad con el Padre, donde por lo menos aunque sea un día o dos a la semana, saque para hacer vigilia, para vigilar, para vigilar, ¿verdad? Eh, toda la noche o desde las 12 de la noche hasta el otro día, para vigilar para que verdad tenga esa comunión íntima con el Padre, para que tenga esa relación que Dios quiere, verdad, profunda con Él. Porque la realidad es que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ni aún los ángeles que están al lado del trono de Dios diciendo santo, 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 ni aún ellos saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y si no queremos, verdad, que nos sorprenda. En un momento determinado, la venida del Señor y que nos encuentren en los afanes, en tantas cosas, en la vida diaria y a lo mejor eh, desocupado, ¿verdad?, de lo que es en lo espiritual y ocupado en otras cosas que no añaden a tu vida y a lo mejor fuera del camino y a lo mejor errando en algunas tantas cosas, pues qué es lo que puede suceder con eso? Que entonces por cualquier cosa se puede perder la salvación porque la salvación es algo sumamente importante. Y sumamente delicado. Y el Señor, ¿verdad? Traía esto eh, en la madrugada. De habla, habla. Dile que es orando y velando que los quiera... Es orando y velando que los quiero. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que tú que estás ahí, vamos a seguir, ¿verdad? Adentrándonos en el tema. Pero tú que estás ahí, mujer guerrera, hombre guerrero, tú que estás ahí en esta mañana, tú tienes que, ¿verdad? Tú te conoces y tú, ¿verdad? En tu intimidad, sabes si tienes que buscar más en oración, más en intimidad con el Padre y tener, ¿verdad? Una agenda para tu diario vivir, para verla cumplir con todo lo que son tus roles, ¿verdad? De madre, de padre, de esposo, de esposa, ¿verdad? En la escuela con los niños, en la, en la cita médica, ¿verdad? En lo que es el trabajo, ¿verdad? Personal, secular, que tengas que hacer en tu vida diaria pero también dentro de esa agenda tenga un tiempo donde ya tú saques ese tiempo aparte para tener esa intimidad con el Padre, esas oraciones en la madrugada, esas oraciones aún durante el día, que si mientras tú estás guiando en el auto, también puedes orar y puedes hablar con Dios, mientras estás cocinando, también puedes orar y hablar con el Señor, porque orar es hablar con Dios, mientras tú estás bañándote, mientras estás caminando por la casa, mientras estás haciendo, ¿verdad? esa tarea de limpieza, puedes orar y hablar con Dios. Aquel caballero que está en su carro, ¿verdad?, guiando, tú puedes hablar con papá. Aquel que está en el trabajo, estás trabajando, a lo mejor no puedes orar en voz alta, pero puedes poner alabanza de fondo en el espacio donde trabaja o puedes meditar, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en esos, en esos textos de la Biblia, que es muy importante que conozcamos porque eso nos ayuda, ¿verdad?, a meditar en su palabra y porque la palabra, ¿verdad?, esa espada, que vamos a utilizar en ese día, verdad, para combatir las acechanzas del enemigo. Así que es muy importante este mensaje que Dios está trayendo nuevamente, verdad, nuestras vidas. Que no importa cuántas veces lo hayamos escuchado en el día de hoy, 21 de enero de 2022, Dios está otra vez trayendo a su pueblo, a sus hijas, a sus hijos. Este recordatorio habla, habla que es orando y velando que los quiero, porque no sabéis el día ni la hora. En que el Hijo del Hombre ha de venir. Y sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que los tiempos son, verdad, muchas veces contrarios, verdad, y sabemos que, que están sucediendo muchas cosas. Y la misma, verdad, palabra dice que hay rumores de guerra, guerra, hay rumores de guerra, que habrá hambre, peste, verdad, que habrá muchas situaciones en diferentes lugares, pero eso es principio de dolores, porque, verdad, el fin. Todavía eh, es hasta que el Evangelio se ha predicado en lo último, en los confines de la tierra, dice en los confines de la tierra. Y el Evangelio se ha expandido en muchos lugares, haciendo velan en paréntesis dentro de este tema de orar y velad. El Evangelio se ha expandido en muchos lugares. Sabemos que hay muchos lugares en diferentes lenguas y naciones que conocen la palabra del Señor, pero Dios sabe aquellos lugares recónditos donde todavía hace falta que un misionero, que un pastor, que una pastora, que un siervo, una sierva de Dios, que una hija, que un hijo de Dios llegue con una palabra, con una alabanza, con ¿verdad? un mensaje de parte de Dios del cielo. Y por eso, ¿verdad? Todavía Dios está dando la oportunidad de recoger, ¿verdad?, a todas esas vidas que necesitan salvación. Así que el Señor está pidiendo a su pueblo, a su iglesia, orad y velad, orad y velad. Porque no sabes el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Y, ¿verdad? Dice la palabra que será como ladrón en la noche. O sea, que será como sorpresa. No dice específicamente día ni hora, sino vendrá sorpresivamente cuando nadie se lo espere. Por eso es que las personas, ¿verdad? Los hijos de Dios o las hijas de Dios, tenemos que estar ahí orando y velando. Que aunque tú tengas, ¿verdad?, tu responsabilidad en el diario vivir saques tiempo, ¿verdad?, para orar de madrugada, saques tiempo para hablar con el Señor durante el día, en algo que estés haciendo, hables con él, alabes al Señor y tenga por lo menos uno o dos días en la semana para que vigiles, para que hagas vigilia, para que el Señor, ¿verdad?, te encuentre haciendo así cuando él venga, porque es orando y velando. Así que, como vieron, ¿verdad?, en esa parábola de la virgen virgen prudente y la insensata, como decía, ¿verdad? Esa parábola, cuando llegó el esposo, ¿verdad? y salieron a recibirle las prudentes, que fue lo que aconteció, que las prudentes se pudieron ir con el esposo. Pero entonces cuando las insensatas, las que fueron irresponsables, salieron a buscar el aceite, cuando regresaron, ¿qué encontraron? La puerta cerrada. Y trataron de entrar, pero no pudieron. Entonces, en esta mañana es lo que Dios te está trayendo, lo que Dios te está diciendo. Cuando, ¿verdad?, estamos en esta búsqueda, en esta intimidad, estamos llenando nuestra vasija, nuestra vida de aceite, de presencia, de la unción, velando y orando. Cuando entonces llegue el esposo, cuando llegue, ¿verdad?, el deseado de las naciones, cuando llegue el Señor a buscar su pueblo, entonces tú serás digno, ¿verdad?, de escapar de todas las situaciones que vendrán sobre la faz de la tierra y podrás, ¿verdad?, estar con el Señor. Pero aquellos. Y aquellas, tanto hombres como mujeres, que no sean prudentes, que sean insensatos, que estén más envueltos en los afanes de la vida, que no oran, que no vigilan regularmente, que su tiempo es escaso para buscar de la presencia del Señor, porque tienen tantas cosas y a lo mejor están tan afanados, ¿verdad? Aquellos que le sirven al Señor en la obra, están más afanados en la obra que en buscar al Dios de la obra. Y muchas veces, ¿verdad? En los ministerios, en los ministros, eh, erramos eh, en involucrarnos en tantas cosas, en la obra, hacer tantas cosas para Dios, y nos afanamos en estar en la obra, y la obra, y la obra, y la obra, pero nos olvidamos del Dios de la obra. Y ese es el que en esta mañana te está diciendo: Vela y orad, vela y orad, métete de lleno a buscar mi aceite, métete de lleno a buscar mi presencia. Métete de lleno a buscar mi unción. Métete de lleno, métete de lleno. Busca, ora, vigila. Porque no sabéis el día ni la hora en la que ha de venir el esposo. En la que ha de venir el amado. En la que ha de venir el deseado de las naciones. Y como dice la palabra, ¿verdad? él respondiendo, luego que se cerró la puerta, ¿verdad? Cuando ella dice que, que iban y llegó el esposo las que estaban preparadas se fueron con él a la boda con el esposo y se cierra la puerta y vamos más adelante cuando llega el verso 11 que dice que cuando vinieron las otras vírgenes le dijeron Señor ábrenos, más respondiendo qué fue lo que el Señor respondió en el verso 12 más respondiendo dijo de ciertos digo que no os conozco entonces ese grupo de mujeres insensatas estaban con las prudentes ellas servían al Señor ellas en ese momento, verdad, estaban buscando, vamos a poner, verdad, que era como en el tiempo actual, a lo mejor eh, tanto hombres como mujeres son cristianos, verdad, son creyentes, le sirven al cuerpo, verdad, son parte del cuerpo del Señor, le sirven al Señor, debo decir y, y están, verdad, eh, 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 en este, en este cuerpo, verdad, y están buscando de Dios, pero a lo mejor no lo están haciendo con, con la verdad, la pasión de la, de la búsqueda, del anhelo, a lo mejor están Sirviendo en muchas áreas, haciendo muchas cosas, pero la búsqueda, la búsqueda, lo que es dedicar tiempo de calidad a la oración, no tiempo eh, microonda, no, no hacer una oración con prisa, sino tiempo de calidad en la oración, sacar tus días para hacer vigilia, el buscar, meterte en la presencia del Señor, a lo mejor por alguna razón, ¿verdad? Por los afanes de la vida diaria, por tu trabajo, por tu vida, ¿verdad? Eh, privada. Lo has, ¿verdad? Minimizado, lo has dejado. Y el Señor te está invitando en esta mañana a que ores, a que veles, a que te metas a profundizar con el Señor. Y, ¿verdad? En esta mañana también, Dios nos hace un llamado a todos aquellos, ¿verdad? Que somos cristianos, tengamos ministerio o no, a que, ¿verdad? Hagamos esa búsqueda intensa con el Padre. Y si tienes ministerio, también estés, ¿verdad? Enfocado en que el verdad al cielo no llegamos por las obras, sino las obras son parte, pero tenemos que buscar la manera de profundizar en el Dios de la obra. Por eso Dios nos invita a velar y a orar, para que verdad estemos ahí presto, estemos preparados, estemos apercibidos, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que para que el Señor, cuando venga ese momento, verdad, nos conozca para que, ¿verdad?, cuando venga ese momento nos pueda llamar y pueda, ¿verdad?, encontrarnos dignos en esta mañana. Así que Mateo 24 y verso 42 dice la palabra del Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que aquel que le gusta anotar esos textos bíblicos, vamos a estar compartiendo en esta mañana todos esos textos donde la palabra nos recuerda la importancia de velar, la importancia de orar. Pero orad y velad. Como leímos en Mateo 24, verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. También, Primera de Corintios 16, 13. Nos dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 16, 13. Velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así que el Señor nos manda velad a estar firmes en la fe, a estar firmes creyendo. Y la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos mantenernos como verdad como si estuviéramos a ciegas no estamos viendo pero estamos creyendo en el Señor en que Dios lo va a hacer en que Dios está ahí con nosotros y esforzándonos como dice la palabra el Señor nos manda a velar a mantenerte firme sin fluctuar sin titubear aportaos varonilmente en este caso a los caballeros pero a las mujeres también a mantener una postura una firmeza y a esforzaos también otro texto en esta mañana que Dios, ¿verdad?, nos está hablando a través de Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. que invita a Dios a través de su palabra? ¿Cuál es la instrucción que nos está dando en esta mañana? Sed pues sobrio y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acercará. Porque en un momento dado, ¿verdad?, sabemos que. ¿verdad? Tenemos que salir de este lugar, porque nosotros los que estamos aquí, la iglesia del Señor, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos aquí de paso para hacer una misión, para hacer ¿verdad? unas asignaciones en esta tierra especiales, espirituales, que Dios nos ha encomendado. Pero no somos de esta, de esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que por eso Dios nos invita en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Que el fin de todas las cosas se acerca. Sabemos que se acercará en un momento determinado. Se abrirán los cielos, llegará el Señor y llegará, ¿verdad? Ahí en las nubes. Y dice la palabra que todo ojo le verá. Mas el fin se acerca y cuando se acerque, tenemos que estar preparados. Por eso la palabra en primera de Pedro nos invita, capítulo 4, verso 7. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad en oración. Cuando no abra a, sed, a sed sobrios y velad. Nos habla acerca de mantenernos en esa postura de estar ¿verdad? haciendo lo correcto, de estar orando, de estar velando, de estar ¿verdad? trabajando en la obra, de estar buscando su presencia, de estar ¿verdad? andando por el camino correcto y velar en oración para cuando el fin se acerque, ¿verdad? ser digno de escapar. También otro texto que tenemos ¿verdad? en esta mañana para compartir, Primera de Corintios 15, 34. Dice la palabra del Señor: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza, para vergüenza vuestra lo digo. Dios también invita, ¿verdad?, en ese texto, 1 Corintios capítulo 15, verso 4, a velar. Sigue insistiendo la Biblia en la palabra de velad, Y velad debidamente. De velad como es correcto. Velad sacando un tiempo, ¿verdad?, durante la semana. Saca un día, ¿verdad?, o dos para, para orar. Dios te ha dado 365 días del año para que tú vivas. Dios tiene, ¿verdad? Es tan, tan bueno que Él te da en un año 365 días y el día tiene 24 horas. ¿Qué tiempo tú estás sacando para el Señor? Ahora tú que estás ahí en tu casa, en casita, viéndonos a través de la televisión, tú que estás ahí en la radio escuchándonos a través de las plataformas, a través del faro chat, tú que estás ahí a través de la internet, en el Facebook, de conversando entre mueres guerreras a través de faro de santidad. Tú que estás ahí, tú que tú conoces la relación que tú llevas con tu Padre del cielo, ¿qué tiempo estás sacando para Dios para orar? Le estás dando el tiempo de calidad que Él merece. Estás sacando un tiempo, ¿verdad? No migaja, sino un tiempo de calidad con el Padre, un tiempo donde te envuelves a orar con Él y verdad, te desconectas de todos los afanes de esta tierra. Estás sacando un tiempo para vigilar. Estás dándole el tiempo a Dios que Él merece, porque Él te da más de lo que tú mereces. Él nos, da más, Él nos da más de lo que nosotros podemos esperar. Nos da 365 días del año, 24 horas al día. Y lo que te pide es un tiempo. Lo que te pide es un tiempo para orar, para velar. Lo que te pide es que tengas esa intimidad con el Señor. Y verdad, que no peques, que no hagas lo, que, lo indebido, que lo no hagas lo, hagas lo que la palabra dice, que no se debe hacer, que no hagas lo incorrecto. ¿Verdad? Porque... Dice primera de Corintios, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Otro texto, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos comparte en Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 nos dice, velad de orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay otra invitación que la palabra de Dios no, nos da. Es una instrucción, es un consejo. Si venimos a ver ese texto de Mateo 26, verso 41. Aparte de una instrucción, porque está en la Biblia y la Biblia es nuestro manual de instrucciones, cógelo como un consejo de parte de Dios en esta mañana. Porque Dios te está diciendo, vela, ora, para que no entres en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación va a venir. A Él le llegó cuando estaba allá, ¿verdad? En, en aquel momento, en esos ayunos de los 40 días. Al Señor le llegó esa tentación. El mismo diablo vino a tentarlo. Pero, ¿verdad? Cuando Dios nos envía. Ese mensaje a través de Mateo 26, verso 41, es para que nosotros velemos y oremos, para que no entremos en tentación, para que cuando venga la tentación, esa tentación no nos coja, ¿verdad? Esa tentación no, no, no nos arrope, esa tentación, ¿verdad? No nos envuelva, esa tentación no nos haga caer, porque si estamos velando y orando, no es que somos perfectos, perfecto solamente el Señor, pero esa, esa, ese velar y orar, eso nos va a dar a nosotros una fortaleza, una firmeza, para nosotros poder entonces reprender toda tentación y decir, no, esto no viene de Dios. A Dios le agradaría que yo hiciera esto, aquello, lo otro. No, esto no es de Dios. No, yo no debo hacer esto. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice la palabra del Señor porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conoce que nosotros tenemos ¿verdad? Esa, esa lucha, aquellos que el mismo al Señor, entre la carne y el Espíritu muchas veces. Porque la carne, este estuche donde nosotros, ¿verdad?, eh, está contenido dentro del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que hemos aceptado al Señor. La carne siempre está batallando y, ¿verdad?, eh, siempre quiere hacer lo, lo que ella quiere, ¿verdad?, valga la redundancia. Y hay que obligarla a orar, hay que someterla a velar, hay que someterla a ayunar. Hay que muchas veces, ¿verdad?, eh, obligarla a que ella haga lo que es correcto porque ella va a tratar... De, de, de hacer lo, lo que lo que ella ¿verdad? quiere, pero el Espíritu está dispuesto. Y tenemos que buscar la manera de que ese espíritu, ese espíritu santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ese espíritu santo, verdad, que se conecta con el Espíritu Santo, verdad? Con ese espíritu de Dios, verdad que se conecta ¿verdad? allá en el cielo con el Padre y nos hace saber lo que Dios nos quiere hablar. Ese espíritu que está dispuesto, esté activo en todo momento en nosotros para que pueda derrotar, ¿verdad? Todos esos deseos de la carne. Por eso es muy importante el velar, es muy importante el orar, es muy importante conocer la palabra del Señor para cuando vengan esos pensamientos, derrotarlos con la espada, con la palabra. Esa es la única arma, y haciendo un paréntesis, ¿verdad? Porque es que el Señor me sigue trayendo y no está aquí, ¿verdad?, en, en la información que compartí para traer en esta mañana escrita, pero el Señor me sigue trayendo esas armas espirituales que Dios nos entregó. Ya todos sabemos cuáles son las armas espirituales, pero si hay una arma espiritual que es de defensa, que es la única arma de defensa, porque las otras son de protección, la única arma de defensa es la espada, y la espada es la espada de la palabra. Con esa espada es que tú vas a combatir los pensamientos. Y vas a combatir los deseos de la carne y la tentación. Y Dios, verdad, desea que conozcamos su palabra, que nos aprendamos esos textos y esa palabra de Dios que nos va a ayudar en ese momento, en esa tentación, en ese día de prueba. Pero nos invita muy fuertemente y nos aconseja. Recibe el consejo del Señor en esta mañana a través de Mateo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu, a la verdad, está dispuesto. El Espíritu siempre va a estar dispuesto a todo lo que es del cielo, a todo lo que es espiritual, a todo lo que es del Padre. Pero la carne es débil. La carne puede errar, puede fallar. La carne, ¿verdad?, quiere flaquear muchas veces. Por eso es que hay que sujetarla. ¿Y cómo se hace? En oración. ¿Cómo se hace? Velando. ¿Cómo se hace? En ayuno. Y Dios nos invita en esta mañana. Otro texto que verdad el Señor quiere que compartan esta mañana. Gracias. Es Primera de Pedro 5 y verso 8. Primera de Pedro 5 y verso 8 dice, "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar." Y ese texto es sumamente sencillo la explicación. Mira cómo Dios en su infinito amor Dios nos cuida y no, no está advirtiendo sé sobrio, vela, en lugar de afanarte tanto por todas esas cosas que están alrededor, en el diario vivir, en tantas situaciones, verdad, tantas ocupaciones, en que tengo que hacer esto, aquello, lo otro, sí hay que ser responsable, como ciudadano responsable, verdad, en los asuntos de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra, de nuestra verdad, cita médica, lo que tengas que hacer. Pero la palabra dice: sed sobrios, velad, saca ese tiempo para buscar, saca ese tiempo para velar. Porque, ¿sabes que Si te envuelves tanto en tantos afanes de la vida, si te envuelves tanto en tantas cosas que tienes que hacer y descuidas la oración y descuidas la vigilia, hay alguien que está 24-7 y está pendiente, buscando en ese momento donde esa casa. Esté desocupada, esté vacía, esté, verdad, ahí adornada para él entrar y hacer estrago. Está buscando ese momento donde tu carne esté, esté verdad, más lleno de, de otras cosas del mundo que de Dios y te sientas débil, te sientas vacía, vacío para él hacer estrago. Porque dice ahí mismo el 1 de Pedro 5:8, Porque vuestro adversario, y la palabra vuestro significa nuestro, ese es el adversario, el enemigo tanto tuyo como mío, como de cualquier creyente, y la palabra no se especifica, porque Dios nos ama y nos cuida y nos explica en primera de Pedro quién es el enemigo, quién es el adversario, dice la palabra, porque nuestro adversario, vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo. Dice, cual león rugiente, y ese cual es una comparación. Ese cual es de comparación. No dice que él es un león, dice que cuál león rugiente, en forma de compararte, como, como un ejemplo tú te pudieras imaginar, un león hambriento en una selva. Todos aquellos que a lo mejor en un momento dado, si has visto algún, algún eh, verdad eh, de esos eh, que van, ponen, debo decir, esos especiales de Animal Kingdom o esos eh, que hablan de animales, esos videos, ¿verdad? Ahora mismo se me fue la palabra. Pero cuando uno ve eso, eso que informa, ¿verdad? Por ahí en la naturaleza, muchas veces esos videos, esos programas, debo decir que, que nos pueden hablar ¿verdad?, sobre la vida en la naturaleza, en la selva específicamente, muchas veces, ¿verdad? Nos falta el león. Y cuando tú ves esa, esa figura de ese animal que lo muestran imponente, ¿verdad? La selva, vemos verdad, cuando él se ve así eh, rugiendo. Y se ve, ¿verdad? En, en, esa, en esa pose, en esa agresividad. Y, y muchas veces lo muestran, ¿verdad? Cuando está devorando una presa. Pues ese texto, en primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8, hace una comparación. Y dice: Nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, ¿verdad? Comparado un lejón a un león rugiente, a un león que ruge, a un, a un león que está ahí buscando devorarte. Dice: Anda. Anda alrededor, él anda pendiente y él anda buscando a quien devorar. Sabemos que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y por cuanto la batalla del diablo es poder arrebatar todas las vidas que pueda para el infierno, es poder destruir a esta humanidad, por cuanto sabemos, verdad, que el Señor lo lanzó del cielo y todos conocemos, verdad, la historia de, de, de Luz B, Lucifer, que era el ángel. ¿Verdad? Que estaba encargado de la adoración y era el ángel más hermoso. Y por querer ser igual a Dios, ¿verdad? Eh, tuvo que ser lanzado del cielo. Porque nadie puede robarle la gloria a Dios. Yo no comparte su gloria con nadie. Por cuanto Él, a partir de ahí, tiene una guerra, guerra eterna con la creación. Con, con, el, con nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. Por cuanto el Señor tiene, ¿verdad? Unos cuidados con nosotros, sus hijos. Y esa guerra, ¿verdad? que él tiene con la humanidad. Entonces él busca buscar la ocasión de que nosotros en un momento dado estemos descuidados, estemos débiles, estemos faltos de esa fe, estemos faltos de la oración, estemos faltos de la vigilia, estemos faltos del ayuno. ¿Para qué? Para buscar entonces devorarte. Por eso es que dice que él anda cual león rugiente, él anda alrededor de ti buscando a quien devorar. Y si él está buscando a quien devorar, él está buscando a quién atacar. ¿Para qué? Para destruir tu vida espiritual. Después que Él destruya tu vida espiritual, después que, después que Él mine esa búsqueda, esa oración, esa, ese, ese tiempo, ¿verdad?, que tú no, no estabas haciendo correctamente, y Él busque la manera de aprovechar y, y entrar, y, ¿verdad?, acabar con, lo, que, con lo, lo poco, ¿verdad?, que a lo mejor quedaba ahí, y busque sacarte por completo, y busque, ¿verdad? Devorarte. Cuando Él destruya esa vida, entonces Él sigue y busca a otra persona. Porque el cometido de Él es destruir por esa envidia y ese odio que Él le tiene a la humanidad. Si alguien tiene envidia y odio hacia la humanidad es el diablo. Por eso Él anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra en primera de Pedro, versículo 5, capítulo 5, debo decir verso 8, nos advierte. Eso es una advertencia. Que él anda buscando a quien devorar. Así que en esta mañana Dios nos invita: sé sobrio, sé prudente, vela, ora, llena tu vida de aceite, busca presencia, busca intimidad con el Padre, dale tiempo de calidad en oración, saca tiempo de la semana para vigilar para que el enemigo no gane ventaja. El próximo texto: Gloria al Señor. Siguiendo verdad esta línea del orden de los textos, Gloria a Jesús. Es, es también, ¿verdad? Primera de Corintios 16, 13. Bueno, ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Está firmes es en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Verdad? Dios nos está diciendo en esta mañana. Nos está invitando a que nos mantengamos firmes. Nos mantengamos firmes a que, a que nos esforcemos. Porque lo que Dios quiere, ¿verdad?, es ver ese esfuerzo de parte del Señor para nuestras vidas. Un texto, ¿verdad? Que tengo aquí, aparte es Lucas 21.36. Y Lucas 21.36, ¿verdad? Está la versión. Hay dos versiones. Está la versión la Biblia, las Américas, y dice la palabra del Señor. Ese no está ahí, pero lo pueden buscar. Lucas 21, 36 dice, versión la Biblia de las Américas. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Y podáis estar en pie. Delante del Hijo del Hombre. Por eso es que el Señor quiere que estemos velando en todo tiempo. Y que nos dice Lucas 21:36, en todo tiempo. O sea, de lunes a domingo, todos los días de tu vida, tiene que haber un tiempo de oración de madrugada. Tiene que haber un tiempo, ¿verdad? Durante ese día, antes, ¿verdad? De que te acuestes, desde que te levantas de madrugada hasta que te acuestas. Tiene que haber un tiempo de calidad. De oración, Tiene que haber un tiempo que tú puedas sacar para vigilar. Dice en todo tiempo, para que tengáis que fuerza, para que tengáis fuerza para escapar de estas cosas que están por suceder y para que puedas estar en pie delante del Hijo del Hombre, para que tú puedas escapar de qué, de la destrucción que vendrá sobre la faz de la tierra. Porque, ¿verdad? Sabemos que pronto, ¿verdad? El Señor viene y los hemos, los hemos escuchado. Y sabemos, ¿verdad?, que, que durante años de años, ¿verdad?, esas personas que, ¿verdad?, murieron, eh, ¿verdad?, esos ancianos que se pasaban siempre predicando la palabra en megáfono y se pasaban diciendo, Cristo viene, ¿cuántos no conocemos, no recordamos, ¿verdad?, eh, nuestro amado Yávila, que en paz descanse, Cristo viene, esa palabra de Cristo viene, la tenemos muy clara, muy presente, pero muchas veces, a veces, ¿verdad?, los hijos, las hijas de Dios, conocemos la palabra, pero seguimos caminando como si Él no viniera. Y tenemos que no solamente conocerla, sino mantenernos orando y velando, porque es una realidad que Cristo viene, porque es una realidad que un día la iglesia saldrá de esta tierra. ¿Por qué, verdad, estamos todavía aquí? Porque el Señor todavía, verdad, está buscando, dando la oportunidad a todas esas vidas que, verdad, merecen salvación. Y todavía hay confines de la tierra donde posiblemente este evangelio Haga, ¿verdad? La necesidad de que sea difundido, de que llegue. Y porque también sabemos que hay un Espíritu Santo que está, ¿verdad?, aquí en esta tierra con la iglesia. Porque Él nos dejó el Espíritu Santo. No nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo, que es el sello para el día de nuestra re de redención. Y es, ¿verdad? el Espíritu Santo es el que detiene, ¿verdad?, que el enemigo pueda hacer estrago como él quisiera sobre la faz de la tierra. Cuando la iglesia sea levantada. Cuando la Iglesia salga de la faz de la tierra, entonces que ahí, verdad, el Espíritu Santo se va junto con la Iglesia y entonces el enemigo hará estrago y verdad por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y quiere, como dice Lucas 21:36, que sea digno de escapar de todas las cosas que están por suceder. Así que lo que estamos viendo no es nada, eso de la pandemia, todo esto que ha mutado. ¿verdad? de los diferentes virus en la guerra los rumores de guerra los terremotos los temblores la verdad la muerte eh, el hambre tantas cosas son señales pero hay muchas cosas verdad que todavía se esperan por acontecer porque están en la palabra y verdad lo que está en la palabra eso verdad en un momento determinado va a acontecer nosotros oramos para que dios nos cuide verdad nos guarde siempre verdad por costumbre lo hacemos pero no podemos ser, ¿verdad?, ajenos a que la escritura tiene que cumplirse. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos está advirtiendo por eso, para que sea digno de escapar de todas las cosas que vendrán y para que pueda estar en pie delante del Hijo del Hombre, tienes que estar velando, tienes que estar en todo tiempo orando. Gloria al Señor. Otra versión, Gloria a Jesús, que nos dice, ¿verdad?, esa misma Lucas 21:36, dice, velad pues orando. En todo tiempo, para que seáis tenidos dignos de escapar. Esa versión en la Reina Valera, esa versión nos dice: para que seas digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que el Señor quiere, vuelvo y te repito, que seas digna, seas digno de escapar y estés en pie delante del Hijo del Hombre. Así que en esta mañana, ¿verdad? Dios quiere esta oportunidad de que tú recibas este mensaje. No sé si me da tiempo a una alabanza en Gloria al Señor. Ok, pues entonces, ¿verdad? Quiero que cada una de estas vidas que han estado conectadas en esta mañana, al alcance, al sonido de la voz del Señor, Gloria a Jesús, medita en esto que Dios te ha estado hablando. Velad pues y orad. Velad pues y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tú conoces la relación que tienes con el Señor. Tú conoces si tu vida está bien delante del Padre. No estamos diciendo que seamos perfectas ni perfectos. Estamos diciendo esa intimidad, esa oración, esa búsqueda con el Señor, que es lo que te va a llevar a fortalecer tu vida en Cristo. Esa búsqueda, ese velad, que es lo que te va a llevar a a corregir aquello que tú por cuenta propia no lo puedes hacer, porque la carne es débil, pero el Espíritu te va a ayudar velando y orando. Eso que te está diciendo en esta mañana es que la invitación de Dios en esta mañana es a que veles, a que ores, para que cuando llegue como ladrón en la noche, no te sorprenda y la puerta se cierre y después diga, Señor, Señor, ábreme. Y Él te diga, no te conozco. Aunque hayas estado no sé cuántos años en el Evangelio, no te conozco. Aunque sea un ministro y haga muchas obras, no te conozco. Aunque seas conocido en la tierra, en las redes sociales, en diferentes plataformas, no te conozco. Tienes que velar y orar. Tienes que dejar de estar, ¿verdad?, eh, eh, ocupado en tantos afanes, en la vida diaria y muchas veces más ocupado en la obra que en el Dios de la obra. La obra es muy importante y hacer obras para Dios, ¿verdad?, es parte. Pero tenemos que. Ocuparnos de velar y orar y buscar la presencia de ese Dios que está allá arriba, ¿verdad? En el cielo y que está también junto a nosotros porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipotente, Él tiene todo el poder. Y en esta mañana, Dios nos está con cuerdas de amor invitando nuevamente: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir sobre la faz de la tierra. Así que no te espantes por cada plaga, por cada peste, por cada enfermedad, por cada virus. Sí, cuídate, sí, protégete, sí haz lo que tengas que hacer, pero tienes que velar y orar. Tienes que velar y orar porque el Hijo del Hombre vendrá sobre la faz de la tierra y tu salvación está segura en Él. Esa es la pregunta en esta mañana. Así que me gustaría orar. Vamos a orar todos aquellos que están conectados por esta palabra que el Señor ha traído. Padre, en el nombre poderoso de eso, venimos delante de tu presencia, Señor, presentamos cada vida en esta hora. Señor, mira a las mujeres, los hombres que han estado conectados, Señor. Padre, hablo confinado, Señor, en esta mañana, Padre celestial. Cada vida, Señor, que ha estado al sonido, al alcance de tu voz. Padre, Señor, amado, te doy gracias. Por esta palabra, Señor, que tú has entregado de velar y orar. Padre, dales hambre, Señor, y sed de leer tu palabra. Dale espíritu de oración, espíritu de búsqueda, Señor, espíritu de ayuno, Señor, espíritu, Señor, para poder velar, para buscar, para intimar contigo, Señor amado. Padre, porque los días, Señor, se acortan. Padre, porque los días son malos. Padre, porque ciertamente tu venida será. Tu venida será cierta como el alba, Señor. Padre, porque Cristo viene, Señor. Padre, porque queremos, Señor, alcanzar el galardón que es la salvación. Pero tú nos invitas en esta mañana a que no importa cuántas veces hayamos escuchado la palabra velar y orar en diferentes prédicas, Dios está hablando a su pueblo, porque Dios sabe quiénes. Necesitan intimar más, porque sabe Dios quienes han dejado de velar y de orar, quienes han dejado de dar tiempo de calidad al Padre. Y en esta mañana, Dios decía, Dios ministraba: habla, habla, mi pueblo, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que de madrugada, Señor, los levante... los inquietes para orar y que puedan, Señor, empezar desde hoy a profundizar en ti. Hasta el día de tu venida, Padre, gracias por cada petición que está escrita en ese chat. Esas llamadas que han entrado al 654-7300. Esas vidas que han estado conectadas a través de la internet en Facebook, Señor, y las diferentes plataformas, Señor amado. Padre, te doy gracias por cada una de ellas. Y te pido, Dios de milagro, Dios de poder, que hagas una obra poderosa y maravillosa. En el nombre de Jesús. Mujer guerrera